Mimiazú, yo, bueno, vamos a aprovechar hoy también para presentarme como la nueva curadora de espacio, bueno, encargada de los proyectos, me gusta más. Hoy tenemos la presentación del libro Arte, Lenguajes Contemporáneos desde Centroamérica, de Luisa Fuentes Guasa, que es una curadora independiente que nos visita desde España. Le voy a hacer la palabra a Gabriela de Teorética para que haga la presentación. Gracias. Gracias, Mimia. Bueno, yo creo que agradecerle al Despacio, producto de una fructífera colaboración, tenemos a Luisa Fuentes Guasa hoy con nosotros, que nos va a presentar su libro. Y Luisa ha realizado presentaciones de este libro en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, y en los próximos días va a cerrar su visita a nuestro continente americano, con una presentación en el Museo Rufino Tamayo en México. Luisa vive en Madrid y es licenciada de Ciencias Jurídicas y máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid. Es responsable de la coordinación del equipo de arte en base y autora del libro Ustedes, Nosotros. Asimismo, es miembro del grupo del trabajo del proyecto experimental El Ranchito, que desarrolla el Centro de Creación Matadero en Madrid. Es miembro del Comité de Selección de SIFO, de Red Transatlántica y de Curators Network, de Independent Curators International, basada en Nueva York. Actualmente es curadora invitada, responsable del programa de intervenciones en Casa 2013 de la Casa Encendida en Madrid. La especialidad de Luis ha sido la escena artística joven latinoamericana, pero hace 2 años decidió enfocarse específicamente en el área centroamericana y, producto de una profunda investigación, entró en contacto con curadores, artistas y gestores para escribir el libro que nos presenta hoy. Entonces, los dejo con ella, que les va a hablar de su publicación. Hola, buenas noches. Si veis que me muevo raro es que estoy embarazada y se me ha puesto la barriga dura. Estoy aquí intentando acoplarme a la silla. Buenas tardes a todos. Soy Luisa Fuentes Guaza. Como os comentaba Gabriela, soy una curadora independiente española y focalizada ahora mismo en las prácticas contemporáneas desde Centroamérica. Y bueno, pero con el foco abierto también a prácticas de México, Colombia y Brasil. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Sagrario Pérez Soto, que no ha venido, no pensaba, me confirmó que iba a venir, que es una coleccionista venezolana que vive aquí en Costa Rica, y que gracias a Sagrario pude venir hace ya casi 3 años por primera vez a Costa Rica. El Sagrario fue la catalizadora de la presentación del anterior libro, Ustedes, Nosotros, Jóvenes Artistas Iberoamericanos. Y gracias a esa visita pude conectar y enrolar directamente con la escena costarricense. Bueno, pues gracias, aunque no esté. Y también quiero dar las gracias a todo el equipo de Teorética, a todas las mujeres de Teorética. Y en especial a Inti, porque ha sido el propiciador y facilitador que esté aquí, y también a Federico Herrero y al Espacio por la generosidad y abrirnos este maravilloso lugar y darnos la oportunidad de poder presentar esta publicación. También quiero dar las gracias a ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, y a Sokolov Art, que es una consultoría de arte. Sobre obras latinoamericanas basadas en Nueva York, que gracias a ECID y Sokolov Art ha sido posible este libro. Ellos financiaron el proyecto, tanto el proyecto de investigación como la producción del libro. Y nada, yo lo que a mí la estructura de presentación me gustaría contaros el porqué, el origen de esta investigación, luego el espacio operacional en el que me he ido manejando. El espacio curatorial desde el cual ha partido mi investigación y las hipótesis que yo lanzo sobre lo que considero que sobrevuela, los rasgos que sobrevuelan destacados sobre la producción contemporánea desde Centroamérica.
También quiero deciros que os sintáis totalmente libres de interrumpirme. Me encantaría, creo que hay otro micrófono, me encantaría que me preguntéis, que me cuestionéis, que, bueno, que sea, aparte de la charla, que sea una discusión interesante y que podamos profundizar sobre cuestiones que voy a poner sobre la mesa. En primer lugar, me gustaría explicaros que el título del libro encierra parte del marco curatorial en el que he desarrollado esta investigación. El libro, como podéis ver aquí, el título es Lenguajes contemporáneos desde Centroamérica. Hago énfasis en el desde porque mi objetivo de investigación ha sido el análisis de desde Centroamérica como punto donde se genera la acción. No evaluar solo la acción que se lleva y se desarrolla, se empieza y acaba en la región, sino evaluar cómo hay acciones que se ponen en marcha aquí y se amplifican a otros países y de otros países se revierten en Centroamérica. Os pongo un ejemplo. A la hora de seleccionar proyectos de la escena artística costarricense, hablo directamente de esta escena para que os sea más familiar, he puesto el foco en proyectos de artistas costarricenses, como puede ser Priscila Monge, pero que se han desarrollado fuera de Costa Rica, porque me interesaba mostrar que hay un circuito de costarricenses fuera de Centroamérica, de no costarricenses dentro de Centroamérica y de costarricenses dentro de todos los países que conforman el Istmo Centroamericano, y también hay una vecindad y hay una relación natural con México, una relación muy activa con México y con Colombia. Os pongo el ejemplo de por qué el énfasis en el desde, porque me parece interesante mostrar que estamos hablando de un tipo de producción totalmente internacionalizada. Es imposible, bueno, desde mi punto de vista, elaborar una identidad circunscrita a un territorio, y lo que sí podemos ir identificando serían como rasgos, o yo lo he llamado áreas de actividad, donde confluyen tanto inquietudes formales como inquietudes conceptuales. Otros ejemplos de por qué hay, por qué determinados proyectos, y hablo desde la escena costarricense, están seleccionados, puede ser también el trabajo que se ha llevado a cabo en Despacio. Hay un proyecto de Naufus Ramírez Figueroa, que es un artista guatemalteco-canadiense, y me interesaba mucho cómo, gracias a través del apoyo de Despacio, Naufus ha fortalecido su trayectoria y ha enriquecido muchísimo su contacto con el espacio centroamericano, porque tiene una historia personal de inmigración en Canadá por motivos políticos, y me interesaba mostrar a través de la selección del proyecto de cuerpo geométrico. Me interesaba hacer focus en esta movilidad fruto del contexto sociopolítico que a un guatemalteco se vio obligado a emigrar, y cómo un guatemalteco vuelve a estar inserto en la escena desde Centroamérica a través de un espacio en Costa Rica, no en Guatemala. El otro proyecto interesante, también que habla de la internalización, es un proyecto que hizo Lucía Madrid, que se llama Narciso, que es un proyecto que se llevó a cabo en un espacio en Hamburgo, en Alemania, donde hacía una reflexión de las semillas y la manipulación de los transgénicos. Como veis, podría hablaros, el libro encierra alrededor de 475 entradas distintas. Esas 475 entradas corresponden a artistas, curadores, espacios, y tanto espacios locales como espacios internacionales. Siempre cualquier espacio local o cualquier espacio internacional colectivo tiene una vinculación natural, una vinculación directa con el contexto de Centroamérica. Otro rasgo que me gustaría señalar es el título, como veis, no habla de lo centroamericano, sino habla del Centroamérica.
Esto es un guiño, como le contaba hoy a Gabriela viniendo para acá en coche. Hay una obra de Alfredo Harr de 1987, que la conoceréis todos, que es This is not America, que hizo en Nueva York, donde proyectaba en una pantalla todo el continente americano y señalaba que América no era solo Norteamérica. Y entonces a mí esta investigación me ha supuesto reflexionar sobre la apropiación que Estados Unidos hace del concepto de América. Y el escribir Centroamérica separado es una reivindicación a que toda esta zona es el centro del continente. Toda esta zona es el centro de América. América también es esto. También comentaros que ha sido muy difícil el elaborar la evaluación de proyectos. Quiero comentar que esta evaluación que yo he hecho es una evaluación parcial, subjetiva, está sujeta a mis propios intereses curatoriales, que ahora explicaré, que es lo que comentaba, que es el marco operacional. Y que es una lectura parcial, que no tiene ningún ánimo ni ninguna intención de convertirse en un documento historiográfico ni un documento donde se haga una taxonomía de todas las prácticas contemporáneas. Mi intención ha sido una lectura desde mis propios intereses curatoriales. Y bueno, como veis aquí, aparece el libro de lenguajes contemporáneos de Centroamérica. En esta segunda pantalla podéis ver el libro anterior que presenté hace 3 años, Ustedes, nosotros, jóvenes artistas iberoamericanos. Este libro, que es un libro muy joven, es un directorio simple, no tiene la profundidad del libro que os estoy contando ahora, es una selección de 61 artistas menores de 35 años de Latinoamérica, España y Portugal. Lo interesante del libro es que hoy día de los 61 artistas, casi todos están inscritos dentro de los circuitos internacionales, tienen una proyección y una carrera sólida y tienen una producción multifocal bastante interesante, que es la parte positiva. Por lo demás, es un libro muy joven, como os digo. Lo bueno de este libro es que me llevó a poder viajar por aquí, por Centroamérica, a recibir invitaciones. Y el motivo por el cual, el momento en el que hice clic y decidí hacer focus en las prácticas contemporáneas desde Centroamérica, fue en 2011, aunque ya desde la propia investigación de Ustedes, nosotros, ya fui haciendo scouting y estableciendo, identificando la red que iba de espacios y la red de prácticas que se estaban dando por cada uno de los países. El clic me vino en un proyecto que hice lo podíamos llamar desde el accionismo, que hice con Proyectos Ultravioleta, con Estefan Benchoan y Emiliano Valdés, de forma paralela a la presentación del libro, el del libro Ustedes, nosotros. De forma paralela presentamos un evento que se llamaba Nosotros, los otros, y os pongo, he citado esta imagen porque dio la casualidad que luego, años después, el New Museum seleccionó a Espacios Ultravioleta como uno de los espacios más interesantes de toda la red de espacios autogestionados, de nuevos espacios de experimentación artística, y seleccionó en especial esta acción, este proyecto acción que llevamos a cabo en 2011. Entonces, durante parte del proyecto, Nosotros, los otros, era una mesa de discusión, como podéis ver, y aparte eran unas acciones que llevamos a cabo en el espacio público. Empezamos a discutir Nosotros, los otros, sobre la imposibilidad de construir una identidad, dado hoy la internalización, dado el flujo masivo de información, adscrita a un territorio, y empezamos a pensar que los territorios se configuran desde otro tipo de redes, que podemos estar hablando de territorios emocionales, territorios artístico-afectivos, y entonces, en ese momento, sentí que había un grueso de producción localizada desde, que hago énfasis en el desde, todo el istmo centroamericano que me interesaba investigar, y empecé de una manera muy intuitiva a investigarlo, y de ahí se fue configurando la investigación.
Aparte del proyecto con Ultravioleta, coincidió que en 2011 empecé a trabajar de forma activa con Federico Herrero, que llevamos a cabo una presentación de un proyecto en Casa América, y de forma colateral a Federico trabajé con él, y también con Estefan Benchoan y Naufus Ramírez Figueroa, y Juni Figueroa, Naufus, y de forma casi orgánica, de forma sin una predisposición, fui armándome una cartografía más emocional que artística, y esa cartografía emocional me llevó a ir indagando las preocupaciones y sobre todo las problemáticas que identifiqué en un momento de la imposibilidad de hablar de una identidad colectiva. El libro está dividido en 6 bloques temáticos. Estos bloques temáticos que yo llamo áreas de actividad, ahora empezaré a contaros, pero os quiero contar antes, os quiero explicar para que entendáis el espacio operacional, el lugar, el marco curatorial desde el cual yo he operado. El tipo de producciones donde yo he puesto el focus y investigado son producciones que tienen una serie de rasgos que, bueno, son de fácil acoplamiento a cualquier contexto sociocultural y a cualquier escena artística, que coinciden con mis propios intereses. Lo que pasa que creo que es interesante dejar claro este espacio para no ser excluyente, es decir, este espacio es el espacio que yo he delimitado, pero es un espacio complementario. Hay muchas escenas que no están contempladas, hay muchas prácticas que no están contempladas en el libro, que son igual de ricas, interesantes, complejas, pero me gusta hacer énfasis en esto para dejar claro que es un espacio delimitado. El tipo de producciones y el tipo de lenguajes en las cuales he hecho focus, he puesto el punto de mira incisivo, han sido producciones caracterizadas por el time site specific, producciones porosas. Esto de producción porosa, ¿qué significa? Pues yo soy de la opinión que la producción tiene que estar conectada con el tiempo presente, tiene que estar conectada, tiene que enrolarse con la problemática del contexto en el que se inserta, con la problemática del momento actual. Y tiene que también tener una flexibilidad y tiene que tener una permeabilidad para poder circunscribirse, para poder insertarse en otros circuitos, en otras escenas. Creo que hay que trascender los localismos y creo que hay que hacer que hay que poner el punto de mira en producciones, bueno, desde mi punto de vista, en producciones donde la movilidad va intrínseca, ya que hoy día estamos sujetos a una hipermovilidad y a un flujo de información masivo, y producciones que sean de fácil inserción. De fácil inserción no significa que sean sencillas, para nada, sino de fácil inserción es que se puedan acoplar o sean adaptables a otros contextos. Y aunque en el contexto en el que se puedan adaptar sea un contexto totalmente distinto, se puedan adaptar y creen un punto de tensión. Me gusta mucho una frase, es que siempre en las anteriores presentaciones la he intentado decir de carrerilla y siempre la he fallado, pero hay una frase que resume todo esto que os estoy contando, que dijo Harald Sweetman, que fue el comisario de la Bienal de la 49 Bienal de Venecia, Bienal en la que participó Federico Herrero y Aníbal López en el 2001, que habla que el arte debe abrir unas expectativas a través de la intensidad del presente. El presente se convierte en un punto exponencial donde la investigación se amplifica. El segundo rasgo del tipo de producción y lenguaje que he investigado son lenguajes que operan dentro del concepto de transconfort. Bueno, el concepto de transconfort es un concepto muy, muy utilizado, muy, muy manido en el mundo de la curaduría, pero el concepto de transconfort a mí me lleva a un espacio donde el propio artista se está continuamente cuestionando sus propias fórmulas. Se está cuestionando sus propias fórmulas, lo que también le obliga a estar en un espacio fronterizo, en un espacio transversal, donde
el instrumento, el formato, el recurso que está utilizando es totalmente sujeto a cuestionamiento. No sirve, no vale una fórmula preconcebida que funciona. O sea, cuando algo, en el momento que a un artista le funciona algo, ya es caduco. Tiene que plantearse el siguiente estadio, el siguiente eslabón. Creo que es una forma de cuestionamiento y de avance y de investigación para que la práctica de un artista o la práctica de un colectivo que está siempre en presente continuo esté avanzando. No se puede instalar en un espacio de confort. El tercer punto es son producciones que están muy fuertemente afectadas por las nuevas formas de socialización artística. Perdón. ¿Esto qué significa? Pues hoy día estamos todos afectados y totalmente atravesados por todos los instrumentos tecnosociales. Los instrumentos tecnosociales son todos los instrumentos que derivan de la filosofía 2.0, de la sociedad del conocimiento, y eso ha afectado profundamente a las formas de producción y las formas de socialización. El resultado de espacios como este en el que estamos, como Despacio, o como Proyectos Ultravioleta, o como Revolver, o como Kiosco, o como Beta Local, o como La Central en Colombia, son una traslación del espacio virtual que se crea a través de las herramientas tecnosociales en un espacio físico. Para mí este tipo de espacios obedecen a una filosofía de centro de conocimiento distribuido. Es decir, que no son compartimentos estancos, sino toda la producción que se va generando es producción que se pone en movimiento y producción que interacciona directamente con otros espacios, con otros artistas. Y se me hace impensable hoy día pues pensar que un artista no está sujeto a estos flujos de información y no está sujeto a este ritmo frenético que produce todas las herramientas tecnosociales. En el cuarto punto del tipo de producción es un concepto que inventamos hace casi ya 3 años que inventamos. Yo estuve durante 2 años trabajando en un equipo curatorial que se llama Ranchito, que era un equipo de curaduría experimental de una institución en Madrid que se llama Matadero. Entonces, durante 2 años estuvimos replanteándonos nuevas formas de exhibición, nuevas formas de presentación pública, el sentido de la propia presentación pública, si los resultados son necesarios presentarlos o no, si hay que hacer un corte. Y fruto de este continuo y casi tedioso proceso, que fue Ranchito, elaboramos un concepto que se llama arte endosimbiosis. La arte endosimbiosis es la capacidad que tienen los organismos vivos para ayudarse. Aunque parezca contrario al sistema feroz, neoliberal, capitalista en el que estamos todos invadidos, o sea, que estamos todos dominados, el arte endosimbiosis habla que la vida es posible, que los organismos vivos pueden evolucionar gracias a la colaboración entre las especies. La vida habla mucho más de colaboración que de lucha despiadada por sobrevivir. Entonces, la arte endosimbiosis es una fórmula en la que pone de manifiesto cómo la colaboración, la horizontalidad, la creación de redes va generando un tejido mucho más rico que fórmulas anteriores donde se creaba una escuela, un maestro y luego había una red de artistas que iban siguiendo unas pautas establecidas, sino que ahora estamos hablando de espacios donde se fomenta la discusión, el pensamiento crítico, como en Teorética, me encanta el lema de la discusión como pleito rico, que lo puso lo puso sobre la mesa Virginia Perratón en el 99. Me parece interesante hacer énfasis en la arte endosimbiosis, en la complementariedad, horizontalidad y en la ayuda mutua, porque parte de lo que está sucediendo ahora mismo desde Centroamérica tiene un peso fundamental este sistema de redes. Y os digo por qué. Como bien sabemos, la institución, y sobre todo
en países donde, donde se han visto sujetos a una inestabilidad política y a cierta violencia sistémica, muchas veces la institución no llega a subsanar las necesidades de la propia escena artística. Esto hace que se vayan creando espacios que vayan subsanando las necesidades, que vayan resolviendo las respuestas, que vayan dando espacio a las propias inquietudes que tienen los artistas jóvenes, emergentes o de mid-career. La institución no abre, muchas veces no abre el espacio necesario. Entonces, se van generando una red que va supliendo esta carencia y una red que va subsanando esta no existencia de canales, recursos. Y bueno, hay una red que a mí me parece muy interesante, que hay una parte de la producción desde Centroamérica muy conectada, que es el cheverismo, el cheverismo es un movimiento del cual hablaré ahora, pero os digo que es un movimiento que fundaron Pablo León de la Barra y Beatriz López, que es una curadora bogotana, responsable del espacio La Central, donde revisaban el concepto del tropicalismo y donde ponían en práctica unas formas de producción y socialización basadas en las políticas de la amistad y la política del humor. Este tipo de producciones, este tipo de redes, son gracias a la complementariedad y a la horizontalidad. También me cabe destacar, y esto es un comentario muy ñoño, lo sé, pero que hay un papel, una labor fundamental femenina desde final de los 90 ahora por parte de mujeres como Adrián Samos, Rosina Casali, Virginia Pérez Ratón, Regina Aguilar, que han flexibilizado ciertos procesos. Esto es un argumento muy sujeto a críticas y muy sujeto a discusión, pero me ha parecido interesante la feminización de ciertos procesos, porque muchas veces la feminización de ciertos procesos está conectada con cierta flexibilidad y cierta colaboración horizontal. No significa que la masculinización sea vertical y no colaborativa, pero sí quería hacer énfasis en esa feminización, porque es cuando empiezas a revisar producción tanto literaria como producción formal, objetual, expositiva, hay una red de mujeres desde Centroamérica que colaboran, que se ayudan y que ponen en, por ejemplo, el proyecto que levantó Patricia Belli en Nicaragua, Espira la Espora, es un proyecto que nace de la necesidad de tener un espacio de discusión, un espacio de aprendizaje. Y me contaba Patricia, que contamos en el libro, cómo sin tener presupuesto, el primer recurso fue abrir su casa, abrir su biblioteca y la sala de su casa convertirla en un espacio de discusión. Tiene un toque de feminización del proceso. También me parece muy interesante señalar en lo que comentaba de la arte en dos simbiosis, que el proceso de apertura y el proceso de internalización de las prácticas desde Centroamérica también está marcado por el trabajo colectivo, el trabajo en red y el trabajo de plataformas como puede… A mí hay una plataforma que me parece indispensable, que es la plataforma de Arte Factoría, que se puso en marcha en 1992 en Managua, que capitaneada por Raúl Quintanilla, donde abrieron un espacio en una zona popular de Managua, en una zona no habitada y no transitada por la comunidad artística, y llevaron a cabo una programación transdisciplinar donde abrían el espacio al barrio, integraban el barrio dentro del espacio, y a través de la colaboración Arte Factoría generó una semillita en la colaboración también dentro de la propia región, dentro del propio espacio del Istmo centroamericano, ya que enroló a otras curadoras como Rosina Casali, Adrián Samos. Y la Arte en dos simbiosis yo creo que está totalmente, es un rasgo totalmente intrínseco en las prácticas contemporáneas, es algo que es indisoluble ahora mismo de espacios como el que estamos aquí y de red de espacios donde hay una experimentación artística conectada con el presente continuo. Aparte de comentaros los rasgos, que esto sería como el espacio operacional donde me he manejado,
Me gustaría comentaros que yo en esta investigación lanzo tres hipótesis abiertas que pueden ser ampliamente cuestionadas. Y la primera hipótesis es que hoy día, esperar que me suda la mano, que la primera hipótesis es que hoy día la construcción de los discursos artísticos obedece a nuevos mini paradigmas que están muy alejados de los canales institucionalizados. ¿Esto qué significa? Significa que estamos hoy día construyendo el discurso histórico artístico a través de los encuentros, pequeños encuentros, encuentros fértiles, pequeños viajes. Me hablaba Tania Bruguera, que la entrevisté para el libro, porque ella tiene una implicación muy activa con el Istmo Centroamericano, con toda Latinoamérica, pero tiene una implicación muy fuerte, y me hablaba que cada vez que le invitan algún tipo de actividad viene porque le interesa catalizar y le interesa volcar su aprendizaje, y le interesa mover y le interesa generar discusión. Me hablaba Tania que el encuentro es algo que no queda suficientemente reflejado en las revisiones históricas. Siempre aparecen hechos trascendentes, siempre aparecen exposiciones de gran formato que han supuesto un eslabón dentro del contexto de una escena, pero no se tienen en cuenta el pequeño encuentro que tiene un artista con otro, donde se genera una discusión y donde se afectan el uno al otro. Entonces, mi primera hipótesis es la apuesta de esta creación de nuevo mini paradigma para la construcción de los discursos histórico-artísticos. La segunda hipótesis que lanzo es la superación del concepto de región periférica subalterna. A mí me da un poco de reparo el concepto de región centroamericana, igual es porque soy de España, de un sitio que también es una región, que es región de Murcia y es periferia. Y el concepto de región siempre tiene entroncado una relación de dependencia. Una relación de dependencia tiene un esquema de alteriedad, tiene un esquema de dependencia respecto a potencias hegemónicas. ¿Esto qué significa? Significa que la denominación de región lleva implícito un sistema de dependencia y lleva implícito una evaluación externa. Yo considero que en estos momentos la producción desde Centroamérica está trascendiendo esa denominación, y la producción desde Centroamérica tiene la suficiente salud, tiene las suficientes herramientas como para poder evaluarse desde dentro. No necesitamos poner el foco fuera, hemos trascendido toda la visión eurocéntrica, la visión anglosajona, y tenemos la suficiente estructura de pensamiento, estructura arquetípica, para poder generar un discurso crítico, un discurso que evalúe desde dentro las prácticas desde aquí. El tercer y mi última hipótesis sería estamos ahora mismo en un lugar conceptual donde es imposible elaborar una identidad colectiva adscrita a un territorio geopolítico, y mi apuesta es que en estos momentos se está sedimentando, se está construyendo un dispositivo plural de discusión crítica. Esto, pues, como lo literal el significado literal, es que dada la imposibilidad de construir y de caracterizar, creo que lo que sí es interesante es la construcción que ya está en marcha y que ya tiene fuertes sedimentos, construir un espacio donde las distintas escenas discutan, donde que ya discuten, y donde se enriquezcan de la herencia cultural común, que sí la hay. Lo que pasa es que lo que es muy importante es que los contextos socioculturales de cada uno de los países del Istmo ha sufrido variaciones, ha sufrido cambios en sistemas políticos, ha habido un duro proceso de desactivación de utopías, digo, socialismo, socialismos que pensaban que iban a resolver la situación político-social y de pronto no han resuelto. Y considero que ese espacio de discusión crítica sería un espacio rico para la propia alimentación y la propia sanidad de las prácticas contemporáneas.
Conectado con esto, me parece interesante parte del lema, parte de lo que puso sobre la mesa el espacio que os comentaba, Artefactoría, en 1992, capitaneado por Raúl Quintanilla, que ellos hablaban de tener siempre una actitud crítica frente al poder político, ya que el poder político normalmente instrumentaliza el discurso político. Entonces, me parece interesante que el espacio de discusión, el dispositivo plural de discusión siempre esté alejado de la politización. Bueno, estas serían las tres hipótesis. No sé si voy muy rápido. Si tenéis alguna pregunta, tengo más cosas que contaros, pero sentiros libres de poder preguntarme lo que queráis, ¿eh? Bueno. Entonces, como os digo, mi hipótesis es la imposibilidad de construir una identidad colectiva, y lo que sí he elaborado ha sido la identificación de áreas de actividad que son bloques temáticos donde considero que coinciden ciertas inquietudes formales y conceptuales. El primer bloque temático se titula Nueva Ciudadanía, Espacio Público como Parlamento, que podéis ver aquí. De cada bloque os voy a hablar de uno o dos proyectos, porque el grueso del libro tenemos alrededor de 90 proyectos y se hace muy pesado. Pero para hacerlo más ágil y que por lo menos poder explicar cada una de las áreas, he seleccionado unos poquitos. Este proyecto es un proyecto que igual ya conocéis, que se llama NUMU. Es un proyecto que se puso en marcha en Guatemala hace muy poquito. NUMU es el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad de Guatemala, que es una cabina de un parqueadero que lo rentaron y lo han intervenido como si fuese el nuevo espacio de arte contemporáneo, dado que la red institucional en Guatemala no ofrece un lugar para las prácticas contemporáneas. Es un proyecto que han puesto en marcha Jessica Caire y Estefan Benchoan, y que para su inauguración, como podéis ver, hay una intervención en el espacio fuera y en el espacio interior de Federico Herrero. Este segundo proyecto me parece muy interesante. No sé si está Priscila aquí, Priscila Monge. Pues es un proyecto de Priscila. Me parece interesante porque este proyecto este proyecto evolucionó en tres etapas, ya que se llevó a cabo en Inglaterra, Francia y en México. Y es un proyecto en el que el espacio público se ve afectado por una cancha de fútbol con obstáculos que habla de las dificultades y de la difícil inserción dentro de un contexto cultural determinado. Cada vez que te insertas aparecen nuevas ecuaciones a resolver. El tercer proyecto que os cuento es un proyecto que para mí es fundamental dentro de las prácticas contemporáneas desde Panamá, que es un proyecto que comisarió Adrián Samos y Gerardo Mosquera en el 2003, que supuso el primer proyecto de ocupación en el espacio público donde se enrolaban tanto artistas locales como artistas internacionales. El proyecto que estáis viendo ahora es un proyecto de Gustavo Araujo. Gustavo Araujo, como bien sabéis, es uno de los tristemente fallecido, pero es uno de los artistas jóvenes con mayor proyección internacional de panameño. Ahora mismo hay una retrospectiva de su trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Y es una pieza que tuvo una parte directamente en el espacio público, que se llama, titulada La cosa está dura, y que tuvo una traslación en el espacio editorial, en un periódico. El segundo bloque o área de actividad se titula De los Tlamaltini a Catarata, geometría para iniciados. He podido identificar que hay una constante, que desde mi hipótesis, mi propuesta, que tiene que ver con los Tlamaltini, eran unos sabios mesoamericanos que custodiaban y guardaban todo el saber matemático, astronómico, geométrico. Y he identificado que hay una parte de producción desde varios países de Centroamérica que vuelven y revisan una geometría de una simpleza muy compleja.
es como una especie de revisión a lo Ligia Pape de cuando hablaba de sus libros, en sus libros geométricos, de la tridimensionalidad a través de elementos muy, muy sencillos. Y bueno, y he considerado que este bloque habla de una herencia cultural muy arraigada y un sedimento que es continuamente recurrido por mucha parte de la producción. En esta obra, Catarata, es una obra que llevó a cabo Federico Herrero en Proyectos Ultravioleta, que ahora mismo pertenece a la colección Fel de Cisneros, que es una obra, como podéis ver, que remite directamente al neoconcretismo brasileño, y me interesaba mucho porque supone una traslación del trabajo pictórico bidimensional de Federico hacia la tridimensionalidad, hacia la ocupación del espacio. Y me parece una solución magnífica la incorporación de los volúmenes de concreto. Este proyecto es un proyecto de un artista español que se llevó a cabo en Guatemala, y aquí hago énfasis de cómo hemos intentado tener el punto de mira en tanto en producción que se lleva a cabo desde aquí afuera o desde fuera acá. Es un proyecto que se llama El Gran Amarillo, es un píxel gigante que se llevó a cabo en la fachada del Cine Lux, en el Centro Cultural de España, en Guatemala, en el que habla de la difícil, del espacio conflictivo que hay ahora mismo entre lo analógico y lo digital. Por eso podéis ver que es un píxel gigante que arriba tiene unas plantitas perecederas. Y me interesaba mucho mostrar cómo muchos artistas españoles, muchos artistas desde Europa, tienen una intención y tienen un interés muy activo en enrolarse con las prácticas desde Centroamérica. Este tercer proyecto es un programa de residencias y de intervención en una playa, comisariado por una comisaria salvadoreña que se llama Camila Sol. Y es un programa de residencias que me parece maravilloso, que se llevó a cabo en la playa del Zonte, que es la playa que podéis ver aquí, donde el tipo de intervenciones de los artistas invitados eran siempre bajo la pauta del land art. Son ejercicios escultóricos que tenían una caducidad, pero con una monumentalidad y con una simpleza que evoca directamente a todo el imaginario de los Tramaltine. El tercer punto es el tercer bloque o área de actividad, está titulado Desactivación de utopías, desinventando la posmodernidad. ¿Qué significa esto? Significa que el istmo centroamericano durante el siglo XX se ha visto sometido a cambios políticos, se ha visto sometido a cierta inestabilidad en unos países más que en otros, y cierta inestabilidad que muchas veces ha tenido como consecuencias programas de desarrollo cultural, arquitectónico y social discontinuo. Entonces, hay proyectos que, sobre todo en Honduras, que hay un focus en Honduras fuerte, me gustaría contaros todos los proyectos de Honduras, pero me parece que en esta presentación solo incluye uno, La Mancha de Tomate, pero me parece interesante cómo desde aquí se está revisando toda la desactivación, se está revisando el fracaso de muchos sistemas políticos y también se está revisando el fracaso de una idea de progreso importada desde el siglo XIX, como habla Edificio Metálico, que es el proyecto curado por Inti Guerrero, que forma parte de la nueva dirección curatorial de Teorética, que el Edificio Metálico junto a Hombre en Ruinas y Nuevo Museo Tropical, si estoy en lo cierto, forman parte de una nueva dirección, una nuevísima y acertada dirección, donde se enrola tanto prácticas locales con internacionales y donde las problemáticas que se generan que se ponen sobre la mesa desde Teorética interesan a cualquier tipo de circuito, no solamente al circuito local. Y bueno, retomando la desactivación de utopías, me interesaba mucho el concepto que planteaba Inti de cómo, a través del Edificio Metálico, cómo se procesa, cómo se ha elaborado en el imaginario colectivo la cierta paranoia que entró a final del siglo XIX de importar el concepto de progreso. Importar el concepto de progreso europeo, que es un progreso que en Europa también fracasó, no es que solo fracasase aquí, sino también allí,
y cómo esa importación del proceso, qué tipo de investigaciones, de inquietudes ha generado en la escena local. Otro proyecto que habla directamente de la desactivación de utopías es un proyecto que se llevó a cabo desde el colectivo La Mancha de Tomate, que es un colectivo hondureño, capitaneado por Adán Vallecillo. Como bien sabéis, Adán Vallecillo es uno de los… Bueno, yo considero que es una de las cabezas librepensadoras más interesantes que se generan desde el libro centroamericano. Y es un proyecto donde invitaron a un artista que se llama Paul Ramírez Jonás, y este artista lo que hizo fue durante un día, 24 horas, abrir un espacio con señoras que escribían a máquina muy rápido para contar a través de la experiencia de los ciudadanos todos los hechos relevantes históricos del siglo XX que habían pasado en Honduras, contarlos a través del testimonio del ciudadano. Como resultados contaron, como siempre pasa, había contradicciones de testimonios, había historias no contadas que sí se debería revisar los discursos oficiales, y me parece que abre una brecha en la institucionalización de los discursos políticos. El cuarto punto es economía de la amistad. Como os hablaba, hay un brazo armado a la producción desde Centroamérica, como digo, fuertemente conectado con México y con Colombia, que os hablaba, que es el cheverismo. Os voy a leer directamente qué es el cheverismo. El cheverismo es un movimiento artístico internacional fundado por Pablo León de la Barra y Betty López a final del 2008, en el cual apuesta por la discusión crítica y políticas desde el humor, financiado por la economía de la amistad. ¿Qué es la economía de la amistad? Es el recurso del vínculo afectivo como forma de producción. Y el cheverismo abre un tipo de producción donde hay una visibilidad internacional muy fuerte y donde la movilidad y los flujos de información van a una velocidad muy, 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 muy activa. El proyecto que os contaba antes, el Jun y sus amigos internacionales, es un proyecto que se llevó a cabo en San Juan, en Puerto Rico. No he entrado a evaluar las islas del Caribe, mi investigación solo ha sido el istmo centroamericano, lo que se genera desde Guatemala hasta Panamá. Pero me parecía interesante incluir este proyecto porque está perfectamente enrolado y está perfectamente vinculado y tiene una relación casi familiar con espacios como Ultravioleta y como Despacio. Es un proyecto que se llevó a cabo a través de instrucciones y, como podéis ver, hay una pieza de Federico Herrero y hay una pieza de Adriana Lara, que es el platanito en el suelo, y otra de José León Cerrillo, que es un artista mexicano de proyectos Ultravioleta. Aquí cito el Encuentro Internacional Cheverista, que es un encuentro que se hizo en Medellín en el año 2011, donde toda la red del cheverismo se encontró allí. Y pasamos al quinto bloque, que sería la identidad líquida resolviendo el poliedro. Este bloque es un bloque muy perfectamente encajable en cualquier tipo de escena artística, ya que es una inquietud y es una problemática que sobrevuela en la construcción de cualquier artista contemporáneo. Y es qué sucede con la hiperglobalización y qué sucede con la homogeneización de los procesos. Hoy día nos vemos sometidos y nos vemos afectados por un fenómeno que es la realidad heterorreferenciada. La realidad heterorreferenciada es un concepto del que habla Bauman en Identidad Líquida, en el que habla que estamos construidos a través de muchísimos reflejos que actúan como una costra volcánica que se endurece y se desendurece con la misma facilidad. O sea, nos cuesta mucho construir hoy día en esta realidad heterorreferenciada, multifocal, una identidad única hablo como fuente última de arraigo. Estamos intentando resolver hoy día
cómo no vernos sometidos a la homogenización de los procesos. La globalización lleva dentro un mecanismo perverso que es la igualdad, sería como la construcción, la categorización de rasgos múltiples para todos que van en perjuicios del proceso local, de la identidad propia y que hablan de homogenización. Hay una pieza de Raúl Quintanilla que me parece que ilustra perfectamente esto que os estoy contando, que se llama globananalización, que es un palabra construido con globalización y república bananera. Cómo la globalización lleva encadenado un proceso de homogenización al que los procesos artísticos deben huir y deben desconectarse totalmente. Un proyecto que habla directamente de esta problemática es un proyecto de Irving Morazán, que es un artista salvadoreño afincado en Nueva York, en el que Irving trabaja desde la acción escultórica. En la acción escultórica, él forma parte de la escultura como un agente activo, como un agente móvil, pero a la vez… Gracias. Hablando con Irving me hablaba de la hibridación, pero hibridación desde un lugar muy problemático. En toda la carcasa que veis de escultura que está sobre su cabeza habla de cómo integrar y cómo resolver la ecuación de ser inmigrante, de la cultura precolombina, del esoterismo en el que él había crecido por su contexto familiar, de la sobreexposición a la cultura contemporánea y desde todos esos factores, lo difícil que era construirse una identidad, de identificar su lenguaje propio como artista. Este proyecto que os cito ahora es un proyecto de Byron Mármol, guatemalteco, forma parte del proyecto Es Ultravioleta, en el que ha hecho una documentación de una comunidad en Guatemala que se reúne un par de veces por semana caracterizados de la iconografía manga. Es bastante literal, no tengo que explicar mucho. Ese es un proyecto que me parece interesante que se llevó a cabo por la curadora colombiana que os comentaba, Betty López, el proyecto es Ultravioleta. Me parece interesante porque es una exposición que viajó en una maleta. El requisito era que toda la exposición, todas las obras pudiesen viajar con ella. Me parece interesante este modo de producción totalmente flexibilizado. Y la obra que podéis ver es una obra de She Was Free, es una obra de Pia Camil, artista mexicana, donde hablan directamente del difícil rol de la mujer contemporánea dentro de sistemas muy marcados por la tensión y por la presión paternalista. Es que el paternalismo es complicado, el hombre te ayuda pero te somete, es a tenerlo en cuenta. Este tercer proyecto es de Jessica Lagunas, que Jessica Lagunas es una artista guatemalteca que forma parte de la generación de arte-acción guatemalteca de final de los 90, junto a Regina José Galindo, María Adela Díaz y Sandra Monterroso. Jessica Lagunas está afincada en Nueva York y me pareció interesante porque habla de la difícil construcción desde la herencia genealógica. Podéis ver en la trenza, le pidió a su abuela, a su madre y a ella dejarse la trenza, el pelo crecer, y es una trenza construida con el pelo real de tres generaciones. El último punto, ya os dejo, que no sé si os estoy aburriendo mucho, es un punto que se puede leer como el más historicista, pero no más lejos de mi intención, porque si pones en marcha una revisión histórica, tiene que ser muchísimo más amplia. Yo simplemente en este punto
acupuntura sobre tejido artístico como dispositivo de apertura, he señalado un par de proyectos llevados a cabo, sobre todo a final de los 90, que considero que han sido proyectos fundamentales para entender hoy día la internalización y el proceso de apertura de las prácticas desde Centroamérica. Una exposición sobradamente conocida por todos es Mesótica II, llevada a cabo en el año 96 y comisariada por Rolando Castellón y Virginia Pérez Ratón. Aquí podéis ver una obra de sentencia de muerte de Priscila Monge, y es una exposición que supuso, marcó unos nuevos ejes, una nueva dirección, unas nuevas coordenadas de lo que serían a final del siglo XX las prácticas contemporáneas desde Centroamérica. Esta exposición supuso abordar el concepto de lo centroamericano. Leía en un texto de Rosina Casali, que escribió en el catálogo de esta muestra, cómo la problemática ya desde final de los 90 de abordar lo centroamericano como concepto como concepto paraguas desde distintas escenas con realidades tan dispares. Otro proyecto que me parece fundamental es el Fundación Colloquia. Aquí podéis ver en la imagen, es una acción performance que llevó a cabo Santiago Sierra en Guatemala en el año 99, que titulada 8 personas remuneradas para permanecer dentro del interior de una caja. Y esta acción forma parte de un programa puesto en marcha por Rosina Casali y Luis González Palma, en el que como lugar de experimentación empezaron a ocuparon el espacio público, transformándolo en un espacio escénico, y pusieron en marcha un programa de artistas internacionales invitados que llegaban a Guatemala y ponían en marcha talleres y también ejercicios escénicos, ejercicios performáticos. Y la particularidad era, que también es parecido a la particularidad de Ciudad Múltiple City, de Adrián Samos y Gerardo Mosquera, era enrolar las prácticas locales con las prácticas internacionales. En este programa fueron invitados artistas costarricenses como Priscila Monge, también estuvo invitado Tania Bruguera, Ticio Escobar, Silvia Gruner, Alessandro Apóstol, y locales, pues toda la generación de final de los 90 guatemalteca, como es Aníbal López, Alejandro Paz, Jorge de León, Regina José Galindo. Bueno, entonces, os quería enseñar más proyectos, pero creo que igual se puede hacer muy largo. También, antes de terminar la presentación, me gustaría señalar que no sé si está suficiente, supongo que igual sí, pero me gustaría señalar el trabajo de Tamara Díaz Bringa, que es una curadora que ha acompañado a Virginia Pérez Ratón durante casi todo el periplo de Teorética, y siempre se habla de Virginia muchísimo porque tiene un papel fundamental y es una pieza indiscutible de la situación actual, pero me gustaría destacar el papel de Tamara, porque llevó a cabo una labor súper activa dentro de la escena costarricense y puso en marcha proyectos interesantes como Situaciones Artísticas Latinoamericanas, que se llevó a cabo en el 2005-2006, donde se forma, creo que es de herencia directa de Temas Centrales, pero donde se conforma y donde se va consolidando todo el pensamiento crítico relacionado con la práctica curatorial. Me parece interesante señalarlo porque a veces hay figuras que tienen un trabajo muy activo y no tienen la suficiente visibilidad. Y me parece que su papel dentro de Teorética y también dentro del desarrollo y evolución de las prácticas artísticas en Costa Rica ha sido fundamental. Y nada más, decir que el libro incluye alrededor de 20 proyectos vinculados con Costa Rica. Quedan muchísimos artistas que, como le hablaba hoy a Gabriela, podríamos hacer un segundo tomo. Hay muchísima producción que no se ve reflejada en el libro, interesantísima, como puede ser el proyecto de Mauricio Miranda de la Fundación, que llevó a cabo en el 2010 para la Bienal Centroamericana,
o proyectos de Jafis Quintero. Quiero dejar claro esto porque hay producción y hay material suficiente como para seguir continuando esta lectura y esta investigación. Y nada, como reflexión deciros que, que hay una democracia natural en la distribución del talento y que afortunadamente encuentras producción sobradamente preparada e interesante en cualquier rincón. Muchísimas gracias. El periodo de investigación que llevaste a cabo para detectar, conocer y relacionarte con esta cantidad de proyectos, personas, curadores, gestores, tal vez que nos contés algunas de esas estrategias de cómo te aproximaste a conocerlos o cómo los contactaste, ¿cuál fue el proceso de diálogo con todas estas personas? Este funciona. Pues yo primero fui haciendo un mapeado inicial a través de mi propia investigación, que en ese mapeado fui identificando, los denomino agentes culturales activos, que son agentes o artistas o curadores con una actividad muy prolífica. Entonces, en primer lugar, fui identificando y me puse en contacto con ellos, hice una primera aproximación. La mayoría de ellos fueron muy generosos conmigo. El Skype fue mi gran aliado, sin Skype no podría haber hecho este libro, contando que no tenía plata para poder viajar, lo ideal habría sido poder viajar a cada uno de los países, pero pude viajar a cuatro de los países del Istmo Centroamericano, pero al resto no. Entonces la labor de investigación a través de la documentación, de los textos, de todo el material que hay en la web, y aparte del material que yo iba recabando de documentación que pedía instituciones, lo que fue fundamental fue los encuentros y las entrevistas, las horas de Skype que han hecho posibles ir yo identificando como un mapa genealógico de lo que estaba sucediendo aquí, imprescindible. Y sin esa generosidad y sin esa aportación y esa apertura me habría sido imposible realizar el libro. Gracias. Buenas noches. Quería felicitarla porque se ve que es un trabajo muy interesante suyo y se ve que lo ha disfrutado mucho también. No creas, ¿eh? Ha sido difícil. También felicitarla porque me parece que tiene muy buena memoria, ¿no? Todos los nombres que nos ha mencionado hoy. Tengo un par de preguntas, ¿sí? Creo que usted mencionó uno de los proyectos relacionados con lo que yo entendí como crítica a la posmodernidad desde esta región. No me quedó claro la relación entre el concepto y lo que mostró. No sé si sería posible volver a eso. Y lo otro que no me quedó claro, creo que usted hizo una referencia a algunos proyectos o propuestas de Centroamérica en el contexto centroamericano para alguna propuesta socialista. Y me quedó con esa inquietud. Perdón, no entiendo. No. Se refirió en su introducción a los cambios, ¿no?, que han venido aconteciendo en la región, y entre ellos lo que tiene que ver con los cambios sociopolíticos. Y usted se refirió a algunas utopías socialistas que no dieron lo que entendí de sus palabras. Sí, hablaba de la revolución sandinista. Que eso es diferente. En particular. Es diferente a un proyecto. Creo que Nicaragua y el pueblo de Nicaragua nunca pensó un proyecto socialista, nunca propuso. Sí, una revolución sandinista. Pero la revolución sandinista tenía un profundo corte de izquierdas. Es un punto para debatir, creo. Bueno, no voy a entrar a hablar sobre la revolución sandinista porque tampoco tengo
la suficiente información o la suficiente del sandinismo, pues tengo una noción del sandinismo genérica. Sí. Lo que sí hablaba es del papel que tuvo Artefactoría respecto al sandinismo. Sí. Porque Artefactoría se configura como un espacio, en primer lugar, con un corte de pensamiento socialista, de un pensamiento donde se genera... donde se piensa en el revertir hacia la ciudadanía, la horizontalidad, la democratización de la cultura, y a través de la evolución sociopolítica de lo que va sucediendo con el sandinismo, Artefactoría se coloca en un lugar mucho más crítico con el sandinismo. Y Artefactoría mantiene una actitud donde considera que lo más interesante o lo más inteligente es mantener una distancia, porque atisban que el poder político, en ese caso llevado a cabo por la revolución sandinista, está siendo instrumentalizado, se está siendo usado para fines muy distintos a lo que era los postulados o las intenciones iniciales de la revolución. Sí, correcto. Esas palabras ahora aclaran, digamos, mi inquietud. La verdad, le agradezco, sí. Pero tengo todavía la inquietud con la primera pregunta, ¿no? Tal vez. ¿Cuál era? ¿Qué, sobre la posmodernidad? Sí, sí, correcto. La posmodernidad es como bien sabes, es un movimiento que surge a final de los 70, a principios de los 80. Es un movimiento que intenta trascender la dualidad del bien y el mal. Es un movimiento que intenta englobar que el pensamiento es mucho más subjetivo, que no se puede objetivizar ningún tipo de producción. Venimos de un sistema marcado desde la Segunda Guerra Mundial, donde la bipolaridad, el bien y el mal, arriba abajo, la herencia directa de lo que se puede considerar el cartesianismo, la posmodernidad lo desmonta, ¿vale? Hasta ahí, bien. Hasta lo que yo entiendo como posmodernidad. Entonces, mi apuesta, desinventando la posmodernidad, es cómo desde aquí esa herencia que viene directamente de un pensamiento eurocéntrico es confrontada y desmontada. Como proyectos, independientemente de los que, igual los que he citado, no hablan, aunque yo sí veo una relación directa con Dictar y Recordar, directamente como un proyecto desactivador en la posmodernidad, porque Dictar y Recordar está hablando de la construcción de los discursos históricos y políticos a través del testimonio del ciudadano. Y esto está conectado directamente con parte del pensamiento posmoderno que habla de la subjetividad. Pero voy un paso más allá y considero que hay producciones que intenta trascender esta herencia de la posmodernidad heredada, que a veces hay herencias que uno no es ni muy consciente de la herencia, ni muy consciente de por qué está funcionando desde ese lugar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, sobre lo último, es que yo no entiendo cuál sería la herencia posmoderna en Centroamérica, que se desmonta, o sea, cuál es el grado de penetración, cuál es la historia de la posmodernidad en Centroamérica que luego se desmonta. Yo no he entrado a elaborar una historia de la posmodernidad desde Centroamérica. Yo lo que he hecho ha sido identificar movimientos intelectuales que sí aparecen dentro del imaginario de artistas. Por ejemplo, estamos hablando de este proyecto Dictar y Recordar, que es un proyecto de La Mancha de Tomate y de capitaneado por Adán Vallecillo, y lo que sí he identificado es que Adán Vallecillo, en mis conversaciones con él, es un artista que maneja conceptos heredados directamente por una cultura eurocéntrica. Entonces, esos conceptos, hablo de proyectos específicos. No me he metido a elaborar ni a reelaborar un estudio pormenorizado de cómo se ha ido absorbiendo la posmodernidad y cómo se ha ido desactivando. Simplemente lo que he ido haciendo es ido encontrando proyectos donde directamente tocan esta problemática, directamente cuestionan esa posmodernidad heredada y intentan reaccionar. No he elaborado un estudio, como digo, de cómo se ha ido insertando, sedimentando la posmodernidad desde aquí.
bueno, cada uno tiene su opinión. O sea que no es un estudio ni con una trascendencia filosófica, es una mera aproximación mi investigación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Luisa Fuentes Guasa por presentarnos el libro y para hacer una invitación a que vayan a ver la muestra, la inauguración de la muestra de Julián Galés, que se llama Superflor, en el cuarto piso, en la 9C. Muchísimas gracias, Luisa. Buenas noches a todos.